¿Qué es eso? No te preocupes. No te enfades. Esto tiene solución. Le volveré a pegar la cola y quedará mucho mejor. Siéntate y espérame aquí, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Doruk. Se rompió la cola del cometa. Ven a ayudarme a pegarla, ¿no? Está bien, yo te echo una mano. Doruk, eres muy hábil para escaparte de clase, mírate. ¿Y qué más podía hacer yo, hermana? Yo le prometí a Emil que su cometa volaría muy bien y necesito ayuda. Ten, sosténlo así y toma esto. Computadora, voy a ver el encabezado, no hay que perder el tiempo. No, no, con la computadora no. Es que apareció una alerta de virus. Tengo archivos importantes, es por ese motivo. Ay, qué mal. Tú sosténlo fuerte, ¿está bien? Voy a jalar y ver si ya pegó. Creo que está bien, saldrá a intentarlo. Gracias, amigo. Aún no terminamos. Sí, mi mente está ahora en la computadora. Te dije que tengo archivos importantes. Iré a casa, no me siento tranquilo con esto. Está bien. ¿Lista? Aquí está. Bien. ¡Y a volar! ¿Doruk? ¿Qué pasa? ¿Terminaron temprano? Así es, justo así. Vamos a seguir luego. Pero hoy vamos a volar juntos al cometa, Doruk. Oye, tengo que hacer algunas cosas en casa. ¿Pero podemos hacerlo después? Está bien. Buenas noches. Ven, pequeña. Ven de este lado. ¿Ves? Así. Así que... ¿Le pasó algo a Doruk? Se fue corriendo deprisa. Kadir, no lo sé. Dijo que le pasó algo a su computadora. No estaba tranquilo, se quiso ir a su casa. Vaya. Mira, tu amiga está aquí. Entonces, vamos a volar la cometa. Qué mala suerte tienes, Susan. Lo siento mucho. Ya no me digas, Sibel, ya ni me digas. Cuando terminamos la renovación, la tubería explotó. Llamé al plomero, pero hay serios problemas con la instalación. Dice que tomará unos días. Bueno, si es que no es mucho trabajo. ¿Y qué pasó con todos los muebles? Esos también se van. Ya no sirven para nada. No importa, querida. No estés triste. Puedes comprar unos nuevos después.
Eso haremos. Discúlpame, solo llegamos sin avisarles. ¿Qué quieres decir, Susan? No hay problema. Claro que te vas a quedar con nosotros. No te vas a quedar en un hotel. Por favor, ponte cómoda. Siéntete en tu casa. Por supuesto, claro, con toda confianza. No me ofendas. Gracias, lo aprecio mucho. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.